Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Buenas noches. Está claro, ¿no? Está claro. A cartas vistas se juega acá. Se tiene ya por parte aquí algunos de los libretean sector para hablar dominante, huevada. Por parte del sector dominante de la prensa ya este debate, ¿no? El técnico se tiene que ir porque el técnico no da el salto de calidad y tiene que venir el técnico que a nosotros nos gusta. Y si dirigió al equipo que a nosotros nos gusta, tanto mejor. Eso ya está. Ciencia y verdad vamos a aportar sobre el tema. Esto es lo que quieren, pues esto les vamos a dar. Quieren bajarse al técnico. Mañana le van a ver mil peros al resultado, porque Ecuador mañana pierde, ¿ah? Por favor, no estén subiéndose a, cállate, mamarracho, a camionetas improbables de victorias milagrosas y la que Dios nos ayude y que sí huevada se puede. Entonces, aquí algunos los libretean mañana, para hablar huevada. Como Ecuador va a perder mañana, señor Gálvez, aunque usted es hincha de la selección. Dios mío, la huevada que tengo que escuchar. Como mañana Ecuador va a perder, el debate a esta hora, el día de mañana, va a ser: este técnico se tiene que largar porque es un técnico que siente mucho la presión. Es malo el pingüino, es malo. De calidad. Eso ya lo estamos viendo. Yo me anticipo nada más porque yo ya sé cómo se... No diga eso, pingüino. Vamos, adelante. ¿Cómo está repartido el tema para hoy? ¿A quién toca atender? Pónganse en fila si quieren. ¡El huevo! No sé si saludar o no, la verdad. O sea, no sé si ya. No sé si el programa empezó o no empezó. Yo veo la cara de mis compañeros acá desorientados. Esto es farándula también. Empezamos el programa con la imagen del señor Ávila. Pensé que iba a entregar algún tipo de información, opinión pesada sobre algo. Pero salió, no sé, a decir qué cosa. En fin, supongo que ya saludó. No espero que quiera intervenir una vez más. Al que lo vi muy callado fue al señor Esteban Drer, que todos reaccionaron, todos con alguna gesticulación, algo hacían. Pues el señor Esteban Drer lo vi tranquilo, lo vi sin reacción aparente. Señor Drer, usted que alguna vez dijo que tendríamos que cambiar el técnico, ayer dijo que teníamos que cambiar el técnico, no reaccionó. Pero ahí está, porque es lo que estoy ante diciendo. Eso que decía el señor Ávila. Es lo que estoy diciendo. Albert Einstein dice: el ignorante ataca con la boca. Albert Einstein. Sí. El ignorante ataca con la boca. El sabio se defiende con el ignorante. ¿Qué huevada estás hablando? El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. Muy bien. Empieza por Paolo Cuello. ¿Usted la leyó en algún libro? Va muy pronto. Perdón, estoy saludando, no entiendo. No, le pregunto si eso lo leyó. Guachito, sí, el libro de Einstein. A mí me gusta mucho la filosofía. Ahora me entiendo. No, sí, yo me aferro a esa frase. A mí me... La teoría de la relatividad, todo eso. Todo eso, me encanta la filosofía. Claro. No sabes ni leer. Y muchos. Está bien. No sabes leer. Los tarrineros ahora son científicos. Saque, por favor, eso. Saque, por favor, eso. Sácala, verga. Saca, gracias. Yo... así que la ignorancia la dejamos afuera del programa, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, pero a veces cuando se dicen barbaridades es como que queremos llamar la atención. Ha dicho barbaridades, ¿verdad? Y lo que pasa es que, por eso digo, la ignorancia hay que dejarla de lado. El silencio. No, no vamos a hablar de fútbol. Dejemos que los ignorantes saben que lo que estoy hablamos de fútbol. En el fondo, hoy he escuchado la conferencia de prensa un poco de Scaloni para lo que va a ser el partido. La ignorancia es atrevida. Mucho respeto hacia Ecuador. Creo que Ecuador... existen dos mecanismos para poder competir. Uno, la rigurosidad física en la mitad de la cancha, que Ecuador esté convencido de lo que va a hacer. Dos, que estructuralmente sea un equipo aguerrido y que cuando ataca, ataque en el colectivo, que se animen, que sean atrevidos. Creo que esos dos mecanismos pueden hacerle daño a Argentina, que Argentina, cuando se lo planteó un equipo así, una selección así como Panamá a Chile, Canadá a Chile, le hizo daño. Entonces, lo preocupó. Y creo que de cara al partido, lo mejor que hay es, si te toca morir,
morir de rodillas y morir con todos los intentos posibles. Morir. Creo que Ecuador. Morir de pie, de rodillas, bueno, me avala. Morir de pie significa. Morir de rodillas, eso es lo que morir, quieren, pues, arrodillarse, eso quieren. No, a lo mejor. ¿Qué? Quedarte ¿cómo les traiciona su consciente, no? Derrotista, ¡basta, me les traiciona! Porque ¿no? cuando vos escuchás esa sensación de derrotista, uh-huh. sí, ahí pediría. ¿Cómo se llama cuando se expulsa del país? Cuando se expulsa del país. Que... Deportación. Sí, deportación, ¿viste? Sacar a algunos pesimistas o algunos. Estos yo nací acá y acá me voy a morir. ¿Por qué me tienen, que, ¿por qué me tienen que sacar a mí? Es la realidad. Si vos yo nací acá, discúlpame. Decís que tu selección va a perder, que tu país va a perder. Eso es un círculo. Primero, derrotista. Es fútbol. Segundo, a ver, explícame. Bueno, hagamos una cosa. Para, listo. Hagamos una cosa. Mañana, sacá las 50 lucas que tenés en el banco y jugale a favor a Argentina si tanto sabés que va a ganar Argentina. ¿Y tú le vas a jugar 50 lucas? No, pero voy a intentar. Sí, chucha. Pero voy a intentar. Dices que vas a morir de pie. Y por eso voy a intentar. Ya, pues juegale 50 lucas a Ecuador. Voy a intentar. Pero juegale 50 lucas a Ecuador. Yo no estoy asegurando que va a ganar. Las 50 lucas fuiste tú. Alguno dijo que va a ganar. Tú hablaste de las 50 lucas. Yo aseguré que Ecuador iba a ganar. Las 50 lucas para Ecuador. Aseguró que Ecuador iba a ganar. No te dije eso. El señor Ávila, ¿qué dijo? Que va a perder. Sí. ¿Qué dijo el yo te señor? Estoy diciendo que va a perder. Que no le vendas cuento a la gente. Bueno, no le vendan cuento a la gente. Lo que sí les quiero vender yo son las llantas X-Free para que tengan en su auto toda la estabilidad necesaria con llantas X-Free. Las llantas X-Free tienen todo lo que esperas de una buena llanta. Excelente performance, gran agarre, es duradera y confiable. Sus labrados son diseños únicos y originales. Son llantas, pero son llantas X-Free. Tenemos todos los modelos y medidas de llantas para todo tipo de auto, camioneta, bus o camión. Llantas X-Free se hacen ver. Gracias a llantas X-Free me voy rodando hacia el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno, a quien le damos la bienvenida de vuelta a este espacio. Señor Alfaro Moreno, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Olvida trabajar. Un abrazo. Un abrazo a todos los compañeros. Después del duro trabajo en territorio americano. Y vimos que la pasó muy mal. Sufrió. Sí, lo vimos sufrir. Ha sufrido el hombre. Ha sufrido. Una perezosa con gafas de sol. Claro. Hermoso con la piscina. Ahora, si no es dueña, puede hacer show y yo no puedo hacer yo. Ese fue un show nada más y pasamos trabajando. Es que el señor dueña, el señor dueña, usted. Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Cuando uno aclara, oscurece. Exactamente. Nada que, no hay nada que aclarar. No, si el sol lo dejó clarito. No puedo creer lo que estoy escuchando. Morir de rodillas. Perdón. No me equivoqué eso. El otro. Que ver, pelotudo, con lo que estoy diciendo yo. Nada que ver. Les iba a decir que los extrañé, pero ya me quiero agarrar la puerta y me quiero ir. Pero no, mi caso, amor. Lo escuchándolo al señor Esteban Ávila, que lo quiero felicitar. ¿Ah, sí? El remix del Pingüin fue. Sí. Explotó. Estados Unidos. No me toca un real todavía, pero acepto las felicitaciones. Sí, acepto las felicitaciones. No me toca un real. En Estados de la Unidos. Billboard. Las descargas de Spotify están tremendas. Explotó. Una locura. Pero aparte, con diferentes voces, esa producción. Póngala un poquito. Porque... Nah, tremendo. Y aparte. Mirá. Espectacular, la verdad. Bueno. El señor Ávila empezó. Sí. Ecuador va a perder. Este que dice. Ecuador va a perder. Con Polo yo trabajé algunos años en la extinta Superco 800. Trabajamos yo, lo conozco. Aburrido. Tiene. No, aburrido no. ¡Eterno perdedor! No es aburrido, Turbina. Él tiene su estilo particular, ¿sí? Su estilo particular. Es cabeza dura, digamos. Pero. O sea, va a ganar Ecuador mañana. Yo lo valoro mucho porque él siempre dice lo que piensa. Eso sí. Va a ganar mañana. Felicito Ecuador. Por su personalidad. Va a ganar mañana. Vale Ecuador. Ver. Ecuador no es favorito. Argentina ya. Es hiper favorito. Perfecto. Hiper. Pero. Ahí estamos. Pero. La vamos historia se construye todos los días. Jugando y al me fútbol, encantaría pues, que mañana se levanten los muchachos y digan, señor. De la noche a la mañana. Será el mayor. El día más importante de la historia del fútbol ecuatoriano con la idea. De llegar a una final de Copa América. ¿Pero qué? ¿Solo con la idea? Por ganarle al campeón del mundo. Le voy a decir algo. Hay que ganar el con fútbol, Beto. ¿Podés cerrarlo, Apolo? Y abrí acá, por favor. ¿Sabés por qué le voy a decir eso?
Marca 90 en este momento tiene dos panelistas que se han enfrentado en una Argentina-Ecuador. En ese partido los dos hicieron goles. Y era una situación no similar, porque es una Copa América, pero ese Ecuador enfrentó a Argentina como campeón del mundo en el año 89. ¿Se acuerda? 2-2, ¿no? 2-2. Iban ganando 2-0 y empató 2-2. Estoy subiendo los goles. ¿Cuánto tenés? ¿Tú mira como 80? Ok, lo que quiera. Lo que quiera. Pero algunos no, algunos no la van a contar en su vida. Algunos no la van a contar en su vida ni en su sueño. Eso fue hace 40 años, vean, no moleste. En todo caso, somos parte de Marca 90. Y si decimos, yo no visualizo un periodista argentino que se levante a decir lo que dijo el señor Esteban. Una vergüenza. Me desilusiona. Bueno, perfecto. Así como el señor Bustamante, que algún día soñó también con vestir la camiseta de la selección y no lo pudo hacer, porque hubo gente que hizo hasta lo imposible para que el señor Bustamante no juegue al fútbol. Todos los técnicos del fútbol ecuatoriano lo votaron al señor Bustamante. Él sueña con tener su casa propia. En Bonavila, eso es posible. Reserva con tan solo $280 y la entrada es totalmente gratis. Sí, 0% de entrada. Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el kilómetro 15 de la vía Daule, ingresando por AG. Bonavila es perfecta para ti. Ahí están las casas de Bonavila. El señor Bustamante que va... Ahí estaremos. Va a ir en cualquier momento, va a ir para adquirir su nueva vivienda en Bonavila. Y gracias a Bonavila. Me voy precisamente con él, el señor Bustamante, que ha interrumpido todos los saludos de los compañeros, como es usual. Desde hace un mes viene haciendo. A él no lo va a interrumpir nadie. Pero quiero que participe. A él no lo va a interrumpir nadie. No, hace un mes viene haciendo lo mismo. Espere, es que Avilés está más o menos en la misma línea. Quiero una opinión distinta, porque ya se ha encargado el señor Bustamante de cruzar. El señor Bustamante, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches. ¡Eh! ¡Volvió! ¡Volvió Beto! ¡Ahora sí! ¡Volvió! ¡Bravo, Polo! Déjenme hablar. Beto, que mientras vos no tuviste, no se hizo. No, no se hizo. Intentó la Pepa dos veces, pero fue denigrado totalmente. Déjenlo hablar. Ahora sí. Buenas noches. ¡No! Les gusta la chacotada, la huevadilla, les encanta. Es igual. Bueno, buenas noches. Tiene el terno del Beatles. Yo entiendo. ¡Vámonos! No me despego de esto. La tercera me despego. Basta, Rui, basta. Buenas noches. Ahora quiero, basta. Yo entiendo que el Beto tenga buenos sentimientos y que vaya con la estampita ahí queriendo conseguir cosas. Habla de la parte emocional, de que hoy todos nos levantamos, los jugadores con ganas de querer que las cosas salgan bien y por eso salen bien. Eso es un extra. La parte fundamental es tener fútbol. No, eso me ya. Y la parte fundamental en este momento, después tal vez no, en este momento nos está escaseando. Ahora. ¿No decías que entendías a Sánchez? Mañana, eso no tiene nada que ver con que lo entienda, con que salga. O sea, yo puedo entender lo que él quiere hacer, pero después que le salga es otra historia. Sí, ¿no? Ahora, la cuestión es que, ¿por qué yo digo que le quieren? Hay que tener cuidado de no venderle humo a la gente. Porque esto le hace daño a los jugadores. Perdón, ¿le ha vendido humo a la gente? ¿Usted está hablando del señor Alfaro Moreno? Esto le hace daño a los jugadores. Es que está equivocado. Una humo así, muchacho, vamos con todo. Esto le hace daño a la gente. Si tú le dices a la gente a través de estos programas que el equipo puede ganar, que el equipo va a jugar bien, que mañana se levantan con toda la buena voluntad del caso, y que con toda la fe y la convicción pueden lograr el resultado, y viene el partido y te soplan 5, lo primero que va a hacer la gente no es dispararte a ti o a él, sino que le van a disparar a los jugadores, a los cuales creen a través de ustedes que estos jugadores pueden hacer mucho más cuando realmente en este momentito no pueden. La pregunta de Esteban, ¿hizo?
que el Pinete hizo. ¿Hiciste deporte alguna vez? Él jugó al solitario una sola vez. Y perdió. Y perdió y se retiró. ¿Y qué pasa si Ecuador va ganando 1-0? Y online jugó. Argentina va ganando 1-0 en el segundo tiempo. Pelota en los palos, pelota en el travesaño. Figura al arquero. Haciendo eso, atacando. Sí, que no puede. Claro que puede. ¿Qué va a decir después del partido? Yo te pregunto algo. Ah, la verdad. Yo te pregunto algo. Ecuador no tuvo mala suerte. Pegó en el palo, salió. No. Yo te pregunto algo. Todo eso, tú que eres futbolista, sí. ¿Qué mejor tú que eres futbolista para que lo conteste? ¿Los equipos mejoran o empeoran de 0 a 10 o de 10 a 0 de un día para el otro? ¿En el fútbol? De un día para el otro. ¿En el fútbol? Puede pasar cualquier cosa. No. Espérate un ratito, te estoy hablando de progresión de funcionamiento. No, en el fútbol no pasa cualquier cosa, no digan eso. Tú eres un equipo recontra malo por diferentes motivos. Sí. Mañana te levantas y le ganas al campeón. Te levantas bien y el campeón del mundo se levanta confiado y se levanta mal. Usted está diciendo que Ecuador es un equipo recontra malo, no lo es. No, yo no digo Ecuador. No lo es. Yo no digo Ecuador. Lo que estoy diciendo es que las cosas no cambian de la noche al día de 0 a 0. De acuerdo. Chile estuvo al minuto 70, Chile estuvo arrinconado 90 minutos sin jugar. Y no puede pasar eso. Flaco, Carlos, una cosita nomás, perdón. No es serio, Carlos, tú conduces, di que saquen eso. Saquen eso, producción, por favor. No vamos a leer eso, por favor. No vamos a upar esta noticia del señor Ávila, perdón, de producción. Señor Ávila, no, señor Ávila, las huevas, yo no he dicho eso. Perdón, es de producción, Ahora. Flaco, ¿qué pasa si arranca el partido y por esas cosas que tiene el deporte... Le expulsan dos argentinos. No, uno. Le expulsan dos argentinos y el árbitro se equivoca y nos regala un gol. Esa es una situación muy especial. O digamos que hay un penal. Y después te toca encerrarte y Argentina con la presión encima. No, es que pasa, o sea, siempre. ¿Qué pasa si hay ese tipo de cosas que en el deporte pasa? Pero eso no le expliques a él. Puede suceder. Puede pasar, o sea, o no. ¿O no le pasó a Ecuador con Venezuela que lo echaron a Enner? ¡Es fútbol! Pero es que entre Ecuador y Venezuela no hay la misma distancia entre Argentina y Ecuador. Para Costa Rica, Costa Rica, Brasil tiene la misma distancia, perdón, digo, porque le sacó un empate, tirado todo atrás Costa Rica. Sí, le empató, pero eso pasa una vez. Tú cállate, pingüino. Y no puede pasar ahora, porque ustedes saben que no vas a comparar al actual Brasil de Copa América con el campeón del mundo y campeón de Copa América. O sea, dime si es así. Jugamos con un extraterrestre. Le ganó 1-0 en Chile, cagando. Es lo mismo este Brasil a la Argentina. Bueno, tú eso es lo que le estás viendo. Bueno. 11 contra 11. Está bien. Por favor, en la corona de Prostaderos, porque es momento de decirles que si quieres ser un goleador y seguir siendo el rey en la cancha, entonces toma Prostaderos de Laboratorios Lab Mac. Vamos Ecuador, vamos Prostaderos, porque con Prostaderos tu próstata siempre estará sana. Y es el número uno en el Ecuador con 7 potentísimos ingredientes naturales. Además, si dices que nos escuchaste aquí, obtendrás un descuento especial. Solicítalo ahora mismo al número 098-5936-423. Con envío a tu domicilio gratis o adquiérelo en los puntos de venta oficiales del país. Porque con Prostaderos goleas porque goleas. Síguelos en sus redes sociales como @Prostaderos. Ya el señor Avilés está tomando, que da miedo Prostaderos, preparándose para el día viernes y para el día sábado. Señor Avilés, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Sí, bienvenido. Bueno, saludos para todos ustedes. Para también Avilés viene del Cabo. Ahora, en este caso, Flaco, no interrumpa, por favor. Mira, que yo no he dicho nada y me estás llamando, ¿sí? ¿Ves? ¡Cállate! ¿Solito quieres que te interrumpa? Yo creo que Argentina tiene un súper equipo, un muy buen equipo. Pero yo no es que vendo sueño, vendo humo, vendo no. Ese equipo del 89 al que ustedes se enfrentaron, ¿eran similar a este en cuanto a poder individual, a poder colectivo? ¿O tú crees que hay una diferencia entre ese y este? No vino Diego. No, aquí no vino Diego, pero lo topamos en la Copa América. Claro. Y estaba Maradona en su mejor nivel. Casi gana, ¿no? ¿Ah? Casi gana. Hubo un penal. Goiania. Pero... O sea, fue un partido, pero atípico. No digo que teníamos que nosotros ser protagonistas, porque
Scaloni es un tipo de juego muy, muy fuerte, muy rápido, con una presión intensa, con un equipo que te marca, que dinámico, sabe a qué juega, dinámico, pero más que todo por el tiempo que tienen jugando ellos. O sea, se conocen. Ecuador no sé a qué juega, que ese es el problema que tiene Ecuador. Pero yo no puedo ser tan pesimista y decir, van a golear. No, tampoco le puedo vender, o sea, desde mi perspectiva, para que no crean que estoy vendiendo humo y después vengo como algún historiador, como algún general de la batalla. Eso. Creo que el equipo plantándose bien en la mitad de la cancha lo puede complicar. Sí. Solo plantándose bien. Yo no creo que Argentina en la... ¿Qué es plantarse bien en la mitad de la cancha para graficarlo? Definir sus defensas, poner los volantes no tan reculados atrás, sino adelante, y los delanteros que comienzan a marcar apenas entran en tu terreno. Esa es la situación. Dicen que va a jugar con tres volantes. Entonces, Grueso, Franco y mejor Moisés. Mejor todavía. Mira que jugando sin delantero, Argentina tuvo pocas opciones, sin delantero. En las eliminatorias no nos pasaron por encima. No, no, un tiro entonces, libre de Messi fue. Creo claro. Raúl. Creo que, y ya con esto termino. Sí. Creo que Ecuador es un equipo que le puede dar pelea a Argentina. Raúl, no que le va a ganar Brasil, le gana bien. Escúchame, sea. Raúl. Mira que no quiero interrumpir. Mira, a ver qué vas a decir. No, pero escúchame, o sea, Raúl. Tú me vas a decir que fue decir mano a mano el partido en Argentina y el partido que hicimos amistoso. En los dos partidos, en 180 minutos, nos tiraron contra el arco. En 180 minutos. Que no nos minutos, hayan metido nada 100, más que dos goles. Dale gracias al Señor. Nos vuelven minutos, a arrimar de la misma manera. Nos pueden reventar de goles. ¿Cuántas opciones de gol déjate tuvieron? Déjate cosas, pero ¿cuántas loco opciones de gol tuvieron? Mira, a mí, ya, ¿sabes lo que, sabes lo que yo quiero? Lo mismo, yo quiero que mi selección, cabrillo, yo quiero que mi selección juegue como jugó Colombia. Ah, no. No, de no, no, yo no, quiero no, que algún ya, día podamos hacer un partido mano a mano. Sí, obvio, algún día. Algún día podamos hacer un partido. Cuando Ciro y Capi tenga 28 años, cuando a lo mejor tenga Kendry Páez 28 años. Porque sí. Porque Colombia fue a buscar a un James que estaba casi oye, retirado no y le dijo, la selección es tuya. ¿Por qué así no pueden es, estos muchachos es si juegan en los mejores equipos? ¿Qué tiene que ver? Ah, que no pueden ser equipo no, de fútbol. No, no pueden ser equipo de fútbol. ¿A dónde has visto que Pacho sale jugando como sale no jugando en Bélgica? Le agarra y le pega para arriba. Dime, no puede ser equipo de fútbol. En algún momento, hoy no. Entonces, no me vengas a decir que tienen que cumplir 60 años para jugar bien. Hoy sí. Basta con que venga, basta con que venga alguien que los pueda hacer trabajar bien. Jule, este técnico lo haga trabajar bien. No dice que el técnico tiene funcionamiento. Jugar bien. No dice que el técnico que no lo comprende el jugador. No le sale. Que no lo comprende el jugador. No dice. Claro, pues. No, que tú no ves lo que hacen en la calle. Jule. No es su momento todavía para el balance y el análisis final. Pero lo que pasa es que el señor está en contra de todo. Así y es. No dice realmente lo que tiene que decir. No, no dice nada. Los responsables son los que eligieron a este entrenador. Así es. ¿No? Entonces eso lo diremos más adelante. Cuando la evaluación ahora, se pueda completar. Buena vibra. El único bien acertado es Chan. Para ti, mi pana, que todavía andas en buseta, andas en bus, a pata o en mototaxi, déjate de vainas y ya cómprate tu moto nueva. ¿Dónde me vas a preguntar? En Master Moto, la cadena de motocicletas más grande del país, con 38 agencias a nivel nacional. Crédito directo hasta 36 meses plazo. Las mejores marcas y modelos. Ponte mosca que tienes las mejores promociones porque Master Moto es el lugar para ser motociclista, así como el rifle que acaba de agarrar su moto. Escúchame, ¿podemos hacer un canje con esto? ¿Ah? Me pasa que tiene cabeza grande. Te viene para acá. Puede haber un canje dentro del casco. ¿Puedo conseguir un canje? Ver, el guapo del pueblo en la moto. Está buenísimo. Sí, ahí está. Ahí está. Necesito una para abaratar la nafta, me está liquidando el carro. Sí, también está con un carro tú que es bastante grande. Bueno. Bueno, perfecto. Ahora sí. Señor Ávila. Sí, ha hablado el día de hoy el señor Sánchez Vaz al respecto de este rumor de las últimas horas, en el sentido de que se va de la selección, sea cual sea el resultado, porque tiene presiones y siente presiones. El señor Sánchez Vaz ha dicho que en 30 días, que es lo que viene trabajando la selección, un mes más o menos desde la etapa preparatoria, la gira previa, él solamente ha pensado en el equipo, en la selección nacional y no ha tenido tiempo de pensar otras cosas. ¿Y qué te va a decir?
¿Qué tiene que decir? ¿Me voy a Qatar después de este partido? Eso sí tiene que decir. Es que, porque eso es lo que ustedes quieren que diga de repente, ¿no? En realidad, Esteban, con todo el respeto que digan merece. Digan también de una vez a quién quieren traer. Escúchame, pero sean Esteban. Claros, sean transparentes. Yo no sé cuál quieren traer, pero sé realista. Escúchame. No, ¿a quién quieren ustedes? Yo te pregunto. Solo te voy a preguntar una cosa. Si sé realista y sé objetivo, ¿tú crees que Sánchez va pudo manejar la presión que significa llevar una selección y la presión de ganar un partido con un funcionamiento? ¿Crees que tiene la capacidad? Eso, primero punto. Pero es que si no tiene la capacidad para eso, que se dedique a hacer pasteles o que se ponga una florería. No, yo te estoy preguntando. O sea, él trabaja en esto. Bueno, yo te estoy preguntando. Él trabaja en esto, me parece que estamos menospreciando mucho. No, yo te voy a dar mi opinión porque se ve que no tenés huevo y no la das. ¡Ay! No. Verás que no estás en ese otro programa en el que estás. Mira, esta parte mientras estás aquí. Mira. No estás ahí, te ruego. Todas las veces que tuvo que intervenir, en circunstancias al límite emocional, desde un cambio, no lo realiza, no reacciona. Pero eso es subjetivo tuyo. Estás mirando el partido y está el equipo, está sufriendo defensivamente. Pero eso es subjetivo tuyo, Esteban. ¿Tú crees que el cambio hay que hacerlo al minuto 60? Él no lo cree. ¿Qué tema emocional tenga que ver? Pero eso lo cree, pero hay cosas que no logro entender. Y yo creo que al minuto 50. Perdone la gente, pero de todo corazón, porque a veces me enojo, pero la realidad, si vos se cayó estás, Beto. Pero escúchame, si vos pero, estás con el minuto, en el minuto 50 a Venezuela, lo están cagando a pelotazos por todos lados, y Batista mete a Cáceres y reacciona y equipara la mitad de la cancha, y vos ves que México hace lo mismo con Jamaica, Lozano, y equipara, vos ves que a Ecuador le están haciendo lo mismo, y hacen un cambio a los 88 minutos y no reacciona el entrenador. ¿Hasta cuándo? Gracias a Dios no te empató. Lo que pasa es que el rifle está hablando de algo que el flaco no vio, lamentablemente, porque le tocó salir de casa y como no tiene full entonces no pudo ver. Le recomiendo, flaco, si le tocó salir de casa justo cuando iba a empezar el partido, tranquilo, con Full Claro tienes full fútbol donde quieras con tu plan móvil de 25 gigas libres, internet de fibra óptica que viene con el canal del fútbol incluido y Claro Video con Paramount Plus, más telefonía fija ilimitada gratis, todo esto por $39 más impuestos. Contrata Full Claro al 0999-370-370 y mantente siempre conectado. No te pierdas ni un minuto como el flaco que se perdió ese segundo tiempo y por eso no le puede discutir al señor Esteban Andrés. Director, una consulta. Diga. Si nosotros damos aquí un concepto con respecto a la parte técnica, no quiere decir que tengamos algún interés. ¿Tú crees que la federación no va a escuchar nuestros comentarios? Así piensa el señor Ávila. O sea, dice que usted tiene un interés y que ellos, por eso lo quiere. Ellos saben cuál es su presupuesto. ¿Y saben a quién traer? ¿Se cambió de bando? ¿Ahora viaja con los directivos? No, señor. Solito viajo yo. Cuando me voy solo, porque solo vine al mundo y solo... ¡Eres mentiroso! Yucho vine y Yucho me de ir. Lo que tengo es ganancia, así que no hablen de mi cara. ¡Carajo! Cuidado, pingüino. Ahora, ¿por qué? No. Yo solamente digo que hay sectores de la opinión pública que presionan porque quieren técnicos a su antojo. Pero Esteban, ¿tú crees que ese sector de la opinión pública, del cual yo estoy de acuerdo que existe ese sector de la opinión pública, ¿tú crees que tiene suficiente peso como para hacer modificar la opinión de dirigentes de una federación ecuatoriana o para hacer tambalear la estabilidad emocional de un técnico que además ha dirigido ya selecciones? A ver, yo no me quiero meter en el tema de la estabilidad emocional de las presiones del señor Sánchez Vázquez, porque a mí eso me parece bastante discutible. O sea, no sé quién puede tener el ánimo de en un momento como este decir me voy porque no siento la presión. Yo no sé quién tiene el ánimo de decirlo y decirlo a mucha gente para que esa gente lo haga trascender. A mí este tema, Esteban, lo dijimos ayer, a mí se me hace bien raro todo. Esteban, esto, ya tú dijiste que en las declaraciones que dio hoy Sánchez Vaz, ya manifestó de que no es verdad. Quédate tranquilo. Quedamos afuera con Argentina y me voy.
Te viste que no queda. Sí, que él está pensando en selección. Una declaración políticamente correcta. Tenemos este panel, hay cinco personas, hay tres exjugadores y pasamos hablando de lo que pudiera pasar si se va el entrenador. Yo entiendo que lo hablen Esteban y Polo, que nos jugaron ni la carta. Pero nosotros no. Nosotros hablemos de fútbol. Háganse un programa ustedes solos, entonces. ¿Cómo debe pararse Ecuador para ganarle a Argentina? ¿Cómo debe pararse Ecuador para ganarle a Argentina? Yo no he dicho eso, por favor, producción. Ese es un titular malicioso suyo. Sí, chucha. Escuchate el flaco. ¿Cómo dijiste, Ruiz? Perdón. Sí, chucha. Bueno, me hizo caso. Se atrevió, ¿ah? Cuidado. Se atrevió, ¿ah? Cuidado que te tengo agarrado en la... Me duele la cabeza. No me gusta. ¡Ale! ¿Sabes por qué te duele la cabeza? No, Carlos, no. No, no, no. ¿Sabes por qué te duele la cabeza? No, no, no. No, no, no. Tranquilo, está bien, una oportunidad más todo. Tranquilo, tranquilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunte lo que quiera, dale, dale. Esto dice, tenemos que analizar el partido para ver cómo va a jugar Argentina, cómo va a jugar Ecuador. Argentina y salta no, el flaco. ¿Cómo dice, va a ser Ecuador para ganarle a Argentina? ¿Cómo va a ser Ecuador para ganarle a Argentina? ¿Cómo debe pararse Ecuador para ganarle a Argentina? ¿Qué quiere, flaco? Que no analicemos nada, que digamos que Ecuador le va, que Argentina va a ganar. O sea, flaco, tú como técnico, de una selección que va a jugar contra una superior, ¿qué le dirías a tu? No, o sea, muchachos, ¿qué le dirías tú, flaco? Agarrémonos, juguemos nada, cerrémonos. Pero si de eso estábamos hablando hace un rato. Él oye, hablaba no, de no, está, no está, no está Borbón, pero está este man para decir esas cosas. Y bueno, da algún argumento para pelear no Ecuador. Estoy bañándome desnudo. Pero si el argumento lo vengo dando hace ya dos semanas, les estoy diciendo que para que puedas tú conseguir un buen resultado... El buen resultado no se consigue con una estampita de la Virgen. ¿Con qué? Ni con charlas. ¿Con qué? ¿Con qué? Se consigue con fútbol, papá. ¿Pero qué lo fútbol? Lo que nos está cambiando a nosotros. ¿Qué? ¿Costa Rica le ganó con fútbol? ¿Le empató con fútbol a Brasil? No puedes compararte con ese partido. ¿Por qué? Para empezar, Brasil hoy en día no es Argentina. Pero no... De entrada. Pero no. Pero Brasil es Brasil. Dos. A mí me parece, como decía Carlos hace un rato, que puede pasar, sí, puede pasar, eso no se puede descartar, que hay un partido súper extraño y que por ese partido súper extraño tú puedas llegar a una situación. Pasó varias veces. La pasó un montón de veces. El deporte, pasa frecuentemente. Sí, puede pasar. ¿Cuánto de probabilidad? Usted habla de Chicago y de Delfín y pasa. No, no me importa. Pasa frecuente. Es que sí te debe de importar, porque una cosa es que tengas 70% de probabilidad de que te pase y otra es que tengas el 3%. ¿Cuántas posibilidades hay de que Ecuador le gane a Argentina? ¿O que empate? ¿Y a ti te parece que ¿cuántas posibilidades? Te pregunto. Yo creo que tiene un 30% que le puedes sacar un empate. 30% que le puedes sacar. ¿Ustedes coinciden que Ecuador tiene el 30%? No, completamente. No es necesario quedar un empate y llevarlo a penales. Para poder clasificar con Argentina. Un empate. 30%. Coincido plenamente. Yo sé que no, pero coincido. 30%. Espera, que tengo Fredo. Y que vale un empate, estoy hablando yo. Empate para penales. Un ratito. Para que sigan vendiendo esperanzas con, a la gente. Voy con Ufredo. Primero producción, seguimos, ¿verdad? Con ese cuento. Seguimos voy con Ufredo porque hoy ya te escuchen. Bien, Esteban. Hoy tenemos una gran sorpresa porque hace minutitos nomás el señor Ufredo Borbor tuvo la posibilidad de encontrarse con Félix Sánchez Vaz. En la rueda de prensa levantó la mano de un Ufredo Borbor, lo reconocieron y dijeron, tú. Me parece que tú eres el indicado para hacer la pregunta a Félix Sánchez Vaz. Por favor, escuchen con atención lo que habló el señor Ufredo Borbor con Félix Sánchez Vaz. Está complicada la pregunta. Ponla, pues, ahuevado. ¡Vamos! Buenas noches con todos. Ufredo Borbor, saludos, Heiner. Mi querido profesor, como yo le digo, el científico Félix Sánchez Vaz, como lo digo siempre. Profesor, qué alegría conversar y expresar nuestro respaldo para usted. Lo dijo el profesor Scaloni, que de pronto el partido pasado... ¡Qué sinvergüenza! Buenas noches con todos. Ufredo Borbor, saludos, Heiner. Mi querido profesor, como yo le digo, el científico Félix Sánchez Vaz, como lo digo siempre. Profesor, qué alegría conversar y expresar nuestro respaldo. ¿Nuestro respaldo?
Lo dijo el profesor. Loco, le dicen el científico y quieren votarle. Perdón, ¿qué tiene que ver? Ufredo Borbón aquí es la persona que más se ha encargado de sacarlo. Y ya lo sacó hace rato. Y le dice el científico. Le dijo el científico Félix Sánchez Vargas. Increíble. Dios mío, santo. Oye, Jenner se le mata en la risa. Esa, no hay otra manera de proceder. Yo soy el Messi. Me iba a escuchar el... Bueno, que iba a escuchar la pregunta. Una pregunta importante. Pues no me ponen la pregunta ni siquiera. Con tu Credit Ganga todo es más fácil. Compra hoy y paga desde septiembre. Esa lavadora o un nuevo televisor para sentirte protagonista de tus series favoritas. Solo en La Ganga comprobado. Solo en La Ganga puedes encontrar absolutamente todos los electrodomésticos que tú quieras con tu Credit Ganga. Bueno, señor Alfaro Moreno. Sí. Voy con usted porque habíamos conversado de esa posibilidad que puede tener cualquier equipo de hacerle frente a un rival por superior que este fuera. Ahora, con el cambio que se anuncia, digo, de los colegas que están allá y mencionan que se va a modificar la mitad de la cancha, ¿se disminuye, se aumenta, es prácticamente lo mismo a lo que venía mostrando Félix Sánchez Vaz o no? Yo creo que cada vez que anunciamos o se anunció desde allá un cambio, nunca se produjo en esta Copa América. ¿Usted no cree en esos cambios? ¿Se acuerda que cada programa, sobre todo el nuestro, de Análisis 90, hablábamos de eso y no se produjo? Yo creo que sería lógico el cambio de jugar con tres volantes. ¿Le jugó así en el amistoso? En el amistoso, acuérdese que le puso tres volantes. Sí, le puso a Franco, le puso a Ortiz y le puso a Moisés. Sí, pero lo puso a Sarmiento y a Kendry por delante. Sí. Acá iría distinto. Enner, Kendry por afuera y Sarmiento por el otro lado. Entonces, ahí sí tendría un 4-3-3 un poquito más por afuera, creo, con las bandas. Yo creo que sería lógico. A eso, Rodríguez. La pregunta, el pingüino también interrumpe. Paezo Rodríguez, digo, o sea, por el partido. No sé, podría decir cállate, pingüino. Por izquierda y Kendry por derecha, también está bueno. Lo no que mencionan mal de allá, Esteban, es que va Paez. Va Paez y Sarmiento. Y los tres volantes. Es tan irreemplazable y tan insustituible Paez. A mí, yo sí me cuestiono eso, la verdad. No, yo no he puesto a nadie. Para el estilo de juego de Ecuador, no. Si Ecuador tuviera una estructura de tener la pelota y de atacar, creo que sí. Yo me guardo para después del partido las cosas que quiero decir. Me las guardo para después del partido. O sea, para... Está liberado de parar el juego después del partido. Usted tiene una evaluación ya hecha. No, o sea, Porque lo que pregunta el pingüi tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, es tan irreemplazable. Pingüi. Yo creo que ha jugado más minutos de lo que merece. Ya está. ¿Sí? Ya está. Porque hay que decir que es la mejor joya del fútbol ecuatoriano, la mejor aparición de la historia. Bueno, es que sí lo es. Sea, fíjate, pero hoy tiene 17 años y no está listo para este tipo de compromisos con esta responsabilidad de ponerse el equipo al hombro. Bueno, ahí tenés el caso de Endri. Imagínate que Brasil está mal. Si Endri juega en Brasil. Imagínate, ¿no? En todo caso, juega, apoyemos. Apoyemos y después hacemos los análisis. Pero contestando la pregunta, ¿sería lógico que juegue con tres volantes de contención para intentar ganar el mediocampo? Sea un equipo muy batallador, sea un equipo que raspe, que choque, es, canse en ese sentido a la selección argentina y de contra puede hacer daño. Correcto, más físico y se recuperó Kendry, se recuperó Ángelo, se recuperó Kevin Rodríguez y eso lo tienen porque se tomaron citrato de magnesio Only Natural. Los dolores musculares, el estrés e insomnio son causados por la falta de magnesio. Libérate de estos síntomas con el citrato de magnesio de Only Natural, el cual alivia, previene y mejora la salud de toda tu familia. Consíguelo en Farmacias Santa Marta, Farmacias Mía, principales centros naturistas y tiendas Only Natural a nivel nacional. Ahí usted lo tiene para que... Cuidado, se cae, Vito. Cuidado, que lo vi medio complicado. No. Para que la selección pueda estar a punto contra Argentina ese día, mañana, el día jueves, enfrentando al campeón del mundo. Señor Vito Muñoz, usted, hemos estado Vito conversando... Vito tiene que ver el video de la rueda de prensa. ¡Cállate tú, chucha! Oye, la plena. ¿Por qué lo quieres envenenar? Sí. No. Tiene que verlo. A ver, lo quiere envenenar. A ver, si algún... El video de Borbón.
Es que es la Pepa Borbón preguntándole a Félix Sánchez. Tú tiene que ver ese video, Vito. Usted tiene que reaccionar véalo, a eso. Véalo, véalo. Pepa TV. Ahí va. Hágame caso. Hágame caso. Pásale el video. Estoy bañándome desnudo. Una vez más. Para que el mentor de la Pepa pueda evaluar. Una vez más. Sí, es necesario. Hágame caso, Vito, por favor. ¿Puede o no puede, producción? No puede, producción. Ya, mi amor, ya. Ya, pero viejo este mal parido. No, es que se ha hablado a mis espaldas. No. Yo creo que lo que hizo es un atentado al periodismo ecuatoriano. Estuvo en la rueda de prensa. Para mí. Ahí ponga producción, por favor, el video. Póngale play, a ver. Para mí. Queremos su opinión. Mira la cara de Ener. Buenas noches con todos. Ufredo Borbor. Saludos, Ener. Mi querido profesor, como yo le digo, el científico Félix Sánchez Vaz, como lo digo siempre. Profesor, qué alegría conversar y expresar nuestro respaldo para usted. Lo dijo el profesor Scaloni, que de pronto el partido pasado... ¡Tu papá! ¡Qué cringe! Ese es el periodismo que... ¿Usted le enseñó? Avergüenza. No, yo no. ¡Pepa TV! Terrible. Este cojudo no se iba ni a Guaranda cuando trabajaba conmigo. Escúcheme. Al noticia profesor de Pepa Alfaro. TV. Al profesor Alfaro, el inteligente Alfaro, ¿se acuerdan? Sí, sí, el inteligente Alfaro. Al de acá, el científico. ¿Cómo es que le dicen? El científico. Además, que es la primera vez que escucho que le dicen. Y aparte, que en ese lugar lo despedazó. ¿Cierto? El científico Sánchez. ¿Quién lo están votando? Oiga, a Jordi le dijo el sabio. Vea, Garito y Jacobo. Ya no le hagan más daño. Ya, mi amor, ya. Sí, mi amor. Ya, mi amor. Ya no le hagan más daño, mi amor. Esta Copa América para mí ha sido la defunción de Borbón. Usted sabe cómo es Jacobito. Y de Sánchez. De los dos. Me da pena. ¿Por qué, guachito? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Qué es que hace, apareció en un show de pantuflas en una o playa? O sea, que es la pijama. Sánchez, el paseador. Ya, pero bueno. Borbor, el timador. Yo soy un partidario de recordar que estos gigantes de ébano en el centro del ataque de Ecuador, como fueron Lupo Quiñones en el 83 y Felipe Caicedo, han sido los artífices de la mejor actuación de Ecuador contra Argentina, el uno en Copa América el 83 y el otro en eliminatorias. Con ellos, Ecuador empató 2-2 con un arbitraje injusto de Ortubé y ganamos 2-0 en Buenos Aires, teniendo a Garay y a Otamendi en el centro. Y por otro lado eran Ruggeri, Hermoso y Trocero. Gigantes. Entonces, mi manera de ver, por acá Yeboa y por acá Minda. Y en el centro, Ener un tiempo y otro tiempo Jordi Caicedo. Ese es mi punto de vista. Yo respeto al de los demás, pero creo que con esas alas veloces de Yeboa y de Jordi y de el delantero Minda, Ecuador le puede complicar a Argentina por las bandas y por el centro. Y en el medio, sí, de ley los que mencionaban ustedes. En este caso, Caicedo, que es el eje del equipo, en el otro, en los costados, tanto Alan Franco como este pelo amarillo de Independiente del Valle. Yo Ortiz. Así jugaría yo. Yo lo dejaría al pelado para el segundo tiempo, al muchacho. A Kendrick. Lo dejaría para el segundo tiempo. A ver qué pasa. Pero yo saldría así. ¿Alguno? Hacer un equipo físico, un equipo más resistente, más combativo. Más potente y rápido. Salida rápida. Metedor. De eso estamos hablando. Bien, llegó el momento y el fútbol se toma toda América. Súbete a la onda por Bet y gana más de $15,000 en premios. Por cada $10 que recargues en cualquiera de nuestras agencias o franquicias a nivel nacional, recibes un cupón. Ese cupón lo vas a registrar en www.súbetealaonda.com y estás participando en el sorteo de una moto Honda personalizada, 4 Smart TV, 4 torres de sonido y muchos premios más. Recuerda que cuando aumentas tus recargas, aumentan tus posibilidades de ganar. Juega, pronostica y gana, porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú.
Acá el señor Luis Martín Bustamante y el señor Esteban Ávila prácticamente, bueno, no prácticamente, los dijeron, pendejitos, dijeron que va a perder Ecuador directo. Bueno, o sea, no dieron dicho ninguna. Sí. ¿Qué estás diciendo? Que no puede competir. Oye, pero si dijiste que no puede competir, claramente. Así va a perder. Diciendo, y si Ecuador también, si acaso, no puede desarrollar un mejor fútbol que el que tiene ahora, el asunto es crítico. Ahora, si puede hacerlo el día de mañana, obviamente la historia va a ser distinta. No puedes jugar como jugaste contra México, porque si juegas así de nuevo, el rival que tiene más recursos te puede hacer mucho, pero mucho daño. Habría que decirle a Argentina, no juegues igual con que jugaste contra Canadá, porque puedes perder. Oye, no si juegues contra Canadá, igual a Chile, igual porque puedes perder. Canadá fue inferior, igual contra Chile fue superior. Y, pero a sufrió. Chile, a Chile lo arrinconó, pero, hermano. A ver, pero no ¿cuál puedes es coger el espíritu que... de tu aporte, Luis Martín? Ninguno. El espíritu el mío, es... El mío, con la alineación que di... Es mi idea futbolística, jugar por supuesto, con dos morenos. ¿Sabes la pregunta que hice? Hay que plantearnos cómo debe pararse Ecuador para hacerle daño a Argentina. Y se rió. Y el señor se rió. Y usted apenas llegó. Porque hay que jugar al fútbol. No vendan sueño. Y el otro que está en la capital, bien. El otro que está en la capital arrancó el día. Ávila arrancó diciendo, Ecuador mañana va a perder, ¿eh? Quédese tranquilo, ¿eh? Quédese tranquilo. Legumbres. No juegas al fútbol, es difícil que puedas conseguir un resultado. Y de un día para el otro no vas a jugar. ¿Pero y qué están jugando entonces, flaco? ¿A ti te parece que estamos jugando? Ahora les gusta. Yo te repregunto. No me respondas con otra pregunta. ¿A qué están jugando? Sí. Estamos jugando fútbol. Que a lo mejor no te guste. Es un fútbol mezquino. Ballet, patinaje. A otra cosa. Cuando bien, ¿cómo podemos competir? ¿Podemos competir? ¿Podemos competir jugando mal? Sí, se puede competir jugando mal. ¿Cómo? Cerremos la línea. Obliguemos que Argentina vaya por fuera. Cortemos la mitad. No dejemos que el juego fluya. Qué innecesario esto, la verdad, ¿eh? Qué innecesario esto de decir, Luis Martín, jugando mal no se compite nunca. ¿Cuál es tu génesis periodística? Si me preguntas lo mismo a mí, yo te digo Mauro Velázquez y Valenciano. ¿El tuyo cuál es? No tengo. ¿Con algo definitivo así, no? ¿Con quién? Con el negro, con Ricardo Doyle. Basta, ahí no me... Esteban, te puse una pregunta, Esteban. Otro necio. Algo cortito, Esteban. Se le carga al negro, ¿eh? Esteban, se le carga al negro que nos vea. Dijiste... Pero el negro era más reportero, ¿no? Claro. Perdón, Vito. Esteban dijo recién, jugando mal no se puede ganar. Jugando mal no... No, dije eso. Jugando mal no se compite. No se compite. A la larga no se compite. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas veces pateó al arco Liga de Quito contra Fortaleza en la final? Pero estamos hablando de un torneo diferente, ¿no? ¿Cómo? Era una final. Una sola vez pateó. Ganó al Chubaray una sola vez y se defendió los 90 minutos. No, una... pero Liga no jugaba mal, pues. Ecuador sí tiene problemas. No. Estaba sentado en primera clase, no dijiste nada, pingüino. No. A ver. Se le suelta la cadena. Un equipo defendía y contragolpeaba. ¿Quién les ha dicho a ustedes que un equipo que se defiende es automáticamente un equipo que juega mal? Tú puedes defenderte y jugar bien, pero no. A ver, tú te estás yendo en contra de lo que dices. A lo que voy. ¿Por qué no puedes defender contra Argentina? ¿A ti te parece? Vamos al ejemplo más inmediato. El día en que nosotros jugamos frente a México, jugamos más a la defensa que al ataque. Sí. ¿Tú crees que jugamos un buen partido? ¿Defendimos bien? No. Estamos en la mierda. ¿Ecuador? Sí. ¿La defensa? ¿La defensa funcionó? Yo le estoy haciendo una pregunta puntual, no te vayas por otro lado. ¿A ti te parece que jugamos bien contra México? El 50% defender y el 50% defendió bien. Juégale como se metió muy atrás. Juégale como le jugaste a México. Exactamente mañana Argentina y después en 90 minutos hablamos. Es otro partido. No, pues, pero obvio, es que a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Que dependiendo del rival que vas a enfrentar, necesitas poner fútbol. Si no pones fútbol, te va a costar. Te va y usted a costar ya ni se mucho. Le para. Bueno, por algo quienes saben de motores lo recomienda. Jaboline, kilómetros y kilómetros de confianza y poder esa confianza que tiene. A su auto le pone siempre la mejor y esa es Jaboline. Por eso en todo el Ecuador, ¿cómo se dice, Rudy? Se dice ja, se dice bo, se dice Jaboline, se dice bo, se dice ja, se dice póngale Jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Bien,
yo te veo bastante... Es Contreras, el otro pidió el flaco. No, pero sabes que ya no es incredulidad ni nada de eso. Ya es una cuestión. Ya es una cuestión que. Chucha madre. Te noto y no es malo. Te noto con un aura como de negativismo absoluto, negando. Oye, no son barristas, son periodistas. Ah, el periodista puede opinar. Cállate tú, chucha. Tiene que apoyar este man. O sea, cállate, no entiendo. Muchas gracias. Esteban. Entiendo que haya que opinar, pero hay que agarrarse de las dos situaciones que pueden pasar. Y únicamente se ha quedado con... ¿Le das vos o le doy yo? La que él cree que puede pasar. Que es la es de que eso la no es ni positivo ni negativo, son hechos nomás, loco. Pero escucha, cállate, Caribero. O sea, tú ya conoces. No podemos conocer el futuro, entonces. Tú miraste el futuro ya. ¿Ya conoces el futuro, entonces? A ver, no es que se conozca el futuro, pero los hechos están a la vista. ¿Cuál hecho? ¿Cuál es el hecho? Que Argentina es una selección inmensamente superior. Lógico es que gane. ¿Qué le dirías tú a tu equipo si vas a jugar contra una selección superior? ¿Qué le dirías tú? ¿Sabes cuál es para mí? ¿Cuál sería tu discurso, tu charla? ¿Sabes para mí cuál es la victoria? Lo mismo con la radio, con su medio. ¿Sabes qué? ¿Para mí cuál es la victoria? No podemos competir. Al medio de él dice, no podemos competir con el monstruo, el otro. Bueno, que no escuchen 10. ¿Sabes cuál es la victoria acá? Que Ecuador mejore las formas en relación al partido con Argentina que se inició este ciclo. Fútbol. Que se empiece a jugar y que esa imagen quede. Listo, eso es el triunfo. Fútbol, que es lo que no tenemos. No sé qué están jugando, la verdad, Ecuador. Propuesta futbolística, Luis Martín, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo sales tú si fuera que te dijeran, a ver, esa es la pregunta. Bien. Pero si el asunto... ¿Cómo debes ir Ecuador? No le des la vuelta, que la pregunta es directa. ¿Cómo saldrías tú con tu propuesta? No importa cómo pares al equipo que le quita la cabeza del fútbol. No, esto es... Pasa, producción. Pero no, este es el plazo y de Ávila. Félix Sánchez Vaz ha jugado con línea de tres, ha jugado con línea de cuatro, ha jugado con tres delanteros, dos delanteros, un delantero. Tu idea. No es tu una idea. Idea. Contesta tu porque idea. El técnico ha puesto todas las variantes posibles. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál no funcionó ninguna. Yo tengo la mía. ¡Bruto! No hay fútbol. Entonces, ¿qué hay que hacer? No jugar. Le preguntó, tenemos que empezar a jugar fútbol. ¿Con qué equipo tú empiezas a jugar fútbol? No contesta la pregunta. Pero si el problema no es el equipo. Si quieren, yo les doy. Da lo mismo que yo ponga yo a Ortiz, no lo ponga. El problema es que no hay fútbol. A ver, yo lo que doy es... Entonces, como no hay fútbol, yo quiero que a ver, yo les doy el equipo, cómo lo alineas. Yo les doy. Para que el equipo no insista, Vito, porque no le va a decir nada. Esteban Ávila quiere decir su idea. A ver, ¿qué haría Esteban Ávila? A ver, los cuatro, arquero el de siempre, los cuatro que están: Grueso, Franco, Caicedo, Sarmiento, tiene que ir Kevin Rodríguez. Ener Valencia, listo. Ese es Cacorra. A meter combate en el medio campo, a meter trinchera y se acabó. En un nombre de Sánchez Vaz. Ahí te das cuenta, cuando arma sus equipos, te das cuenta que en realidad no tienen conocimiento de nada. No. Porque en realidad... Pero mira esa grosería, ¿no? Kevin y Sarmiento, nunca ninguno jugó por derecha. Así es. Dios mío, la huevada que tengo de escuchar. Ha jugado los dos por izquierda. Cuando juega uno, el otro no va al banco y así. Entonces, ¿No pueden? Y si no jugaron nunca, ¿cómo voy a poner un jugador contra Argentina por derecha si no jugó nunca? En Imbabura jugó Kevin Rodríguez, por ejemplo, en la B, ¿no? Pero Kevin Rodríguez jugaba ahí. Por ejemplo. Cuando Anselmi lo ponía por izquierda era para que vaya hacia adelante con velocidad. ¿Qué? Benji Price. Benji Price, el arquero de los supercampeones. Pero las comiquitas. Este era el suplente que le hacían goles en cada tiro que le lanzaban. Sea respetuoso, que fue cuatro veces campeón. A mí me dicen horrores, yo tengo que quedarme callado, ¿acaso? ¿Ah? A ti te dicen ya me vas a hacer yo. Listo, te lleva a Rock in Rio 40 años en Brasil. Son 6 paquetes dobles con todo pagado. Por cada $5 de consumo en Listo, acumulas un Listo Ticket para participar. Regístrate ya en ganaconlisto.com, donde también podrás ganar increíbles premios instantáneos. Tus compras de marcas participantes y consumos de nuestro fast food generan Listo Tickets adicionales. Si pagas con tarjetas de Banco Guayaquil, se duplican tus oportunidades de ganar. A rockear con Listo te lleva al Rock in Rio 40 años
en Brasil. No, bueno, contestó la pregunta de Vito el Flaco. Nunca. No la quiso contestar. Dio vuelta. Mira, la respuesta está en los hechos. ¿Eh? Este técnico tiene casi 20 partidos en la Selección Nacional de Fútbol. Y en 20 partidos ha puesto todas las alineaciones posibles. Sí. Han jugado por encima de 25 jugadores. Por eso mismo queremos tu alineación. Han jugado por lo menos 25 jugadores y encima de eso con diferentes esquemas. Y yo pregunto, en casi 20 partidos, ¿cuándo jugamos bien? Un esa solo partido cojuda de 90 minutos está bien, ya hemos quedado con porque el problema no es la alineación ni el esquema. ¿Cuál es el problema? Es que el técnico no le encuentra la termina forma. Termina la Copa América y el técnico tiene que ser revisado y si no hizo lo que dijiste vos en 20 partidos, se tiene que decirlo. Decilo. Es que eso tendrá que decirlo la dirigencia. Si cree que debe de cambiarlo, lo tiene que cambiar. Eso es obvio. Pero para ti no lo tiene que cambiar. Si jugó 20 partidos mal. Si yo hubiese elegido al técnico, pero ¿cuál el técnico es, cuál en es este el saldo momento de estos tendría 20 éxito partidos, no fracaso. A ver, ¿cuál vamos a sido el técnico que tú hubieras escogido? ¿Cuál es el técnico? A ver. Primero que nada, yo hubiese tenido que hacer un estudio dentro de mi selección para saber exactamente qué necesitaba mi equipo. Ponle Chespirito, ponle. Aquí, por ejemplo, cuando se quiso contratar a Félix Sánchez Vaz, donaron 25.000 nombres, todos diferentes en estilo, perfiles y una serie de cosas. Así. Hay un técnico que les gusta, uno les gusta, ese les gusta. Yo allá no me meto, ahí sí no me meto. Lo que sí puedo decir es que hay que elegir correctamente. ¿Vos crees que Ecuador hoy tiene los intérpretes para ir a buscar un entrenador que tenga una filosofía de posesión? Por supuesto que tiene una buena plantilla. ¿Quién claro que gustaría? Tiene, que puede jugar mejor de lo que está jugando. ¿Quién sería por el técnico? ¿Quién sería el técnico? Yo no lo sé porque yo no estoy adentro. Yo tengo... Por eso cuando yo analizo. Aquí se coge a los técnicos a dedo. Escúchame, por eso cuando yo te digo y analizo que cuando fueron a buscar a Sánchez Vaz, fueron a buscar la idea de lo que jugaba en Qatar, posesión, y de cómo se llama, de la academia esa. Aspire Academy. Aspire Academy, esa, ¿sabes? Fueron a buscar eso es lo que tenemos que hablar el lunes. Por eso, eso es lo que tenemos que hablar. Pero lo fueron a buscar Beto por esa identidad. A mí me dijo Gareca, lo que pasó, que lo vi ahora en New Jersey. A mí Gareca tenía todo arreglado con Ecuador. Pero yo lo que te quiero decir es se quedó esperando. A ver, no es porque. A ver, ¿qué? ¿A dónde quiero ir yo? No se entiende. Ahí sí se ríe. Dale, porque sí. Te cagas. Dale, porque. No, porque es amigo mío. Escúchame, Beto, lo que te quiero decir es esto. Cuando vos vas a buscar una idea, intentá hacer algo. A vos te pasó, fuiste a buscar una idea, la verdad. Fuiste a buscar una idea de escénico y no te dio. Es la realidad. ¿Qué tiene que ver? No, ¿por qué lo que te digo? Es para sobarse. Es para sobarse. Cuando vamos a la medra, no pasa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Cuando vamos a la medra de lo que tú quieres tratar, pasa. ¿Pero por qué te quiero decir, Beto? Tiene razón, Pocho Jara. No, pero quiere decir que la selección, cuando fue a buscar a Sánchez, te la pasas con triángulos y pendejadas. Decir, tengo los chicos independientes que están saliendo, que juegan así. Vamos a tratar de traer un entrenador que juegue así. Trajeron un entrenador que no... O sea, ser un Independiente Junior en la triste. Claro, usted está diciendo... No, pero es que casi, casi todos los jugadores que han jugado en Independiente, la línea de cuatro son todos, los volantes entonces son algunos... no los convoquen entonces, y traigan los aguachos. No, pero ¿qué te quiero decir, Esteban? Esteban, quieren, lo que te quiero decir es esto. Trajeron Independiente del mes, el fútbol ecuatoriano. Escúchame, quiero terminar el concepto. Esperemos el lunes. Esperemos el lunes. Pero lo que quiero traer es... Por favor. Mira. No se puede hablar en serio, boludo. Lo que te quiero traer es que en realidad fueron a buscar esa idea. Correcto. Fueron a buscar esa idea. Cuando vieron que a Sánchez Vaz la presión que tiene de Sudamérica, empezó a tirarle, los centrales empezaron a tirarle para arriba porque no se animan a jugar esa idea, empezó la incertidumbre. Entonces, por eso ahí es donde yo analizo lo del entrenador. ¿Qué pasó? ¿Tuviste presión en este partido? ¿Tuviste presión en estos minutos? No reaccionaste. La selección juega a los dos mecanismos, a pegarle y a intentar salir jugando. ¿Cuál es tu idea realmente? Por eso digo que lo de Sánchez Vaz está perdiendo credibilidad. Atención, atención, futboleros. Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá con Almacenes Japón. Puedes tener lo último en tecnología con el Credit Smart. Solo con tu cédula puedes hacer de tu casa un estadio. Vive cada partido con la mejor calidad de nuestros televisores 4K y mantente al día con la tecnología. Ven y recibe la mejor asesoría de nuestros traductores de tecnología. Almacenes Japón, vive el deporte como debe ser para que estés
más o menos en un estadio de fútbol, tú lo puedes transformar. Tu casa puedes transformarla en un estadio de fútbol, siempre comprando en Almacenes Japón. Bueno, ¿ibas a decir algo, Luis Martín? No, nada, es lo que acaba de decir Esteban. O sea, queda claro, y mejor que lo haya dicho él y no lo haya dicho yo. Él identificó en todo este tiempo que Sánchez Vaz ha dirigido a la selección nacional que hay una idea que los jugadores quieren poner en el terreno de juego. ¿Sale? No, no sale. ¿Y entonces qué viene? La parte individual. ¿Cuál es la parte individual? ¿Los defensas cómo resuelven? Mirándole para arriba. Así es. ¿Y cómo resuelven los que están adelante? Individualmente. Eso es lo que somos. Un cúmulo de individualidades, porque lo que intentamos hacer colectivamente, que sí se ve... Sí se ve lo que quieren hacer, pero no sale. ¿Cómo puedes? Pero no sale. ¿Cómo puedes? Eso es lo que los lleva a lo otro. Yo no entiendo qué se ve. Eso es lo que sale. Pregúntale a Esteban que él sí lo ve. Hay que analizar. Él sí lo ve. Entonces hay que analizarlo poco. Él sí lo ve. Poco para Ecuador. Sea cualquiera el que quiere decir que venga entrenador. Poco para América lo analizas. Ahora no es decir como dice Ávila. Traigan a este. No, es analizar. No, yo no he dicho que traigan a nadie. No, yo no doy nombres. No tengo por qué hacer. Sí, chucha. Pero no, yo no he dicho. El otro no da alineaciones. ¿Por qué? Porque yo considero que el técnico de una selección nacional no tiene el tiempo ni tiene la capacidad suficiente para influir tanto en el desarrollo de los jugadores. Es un seleccionador. El técnico interpreta lo que tiene. Déjeme ir con Vito, por favor, que no le contestó Vito. No, Vito, que quiere seguramente también expresar un poco las ideas de todo lo que he escuchado de los panelistas. No le ha contestado. No, lo que veo es que ambos no se quieren comprometer. Exacto. Y no se la juegan. Sin embargo, pretenden que Sánchez Vaz se la juegue cuando ninguno de los dos se la juega. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? Ahuevado. ¿Miedo a qué? A dar un criterio y que después no salga. ¿La invitación? O sea... No. Es la verdad. ¿Tienen miedo a hacer el ridículo, a fallar? Pero sí. Que se puede equivocar. Yo he dado hasta el equipo que creo debería jugar. Sí, pero dijiste que a mí me parece que el técnico... Yo me mantengo. El técnico de una selección nacional es básicamente seleccionador. Si alguien cree que hay un técnico lo suficientemente grande para influir en lo que estos jugadores vayan a hacer, yo no sé quién puede hacer. Póngalo pues a Guardiola en Paraguay o en Bolivia, pues. A ver, póngalo a Guardiola ahí a ver qué tal le va. No, la selección solamente es para los jugadores. No. Los técnicos son solamente para elegir jugadores. Nunca más pingüis. No pueden influir tanto como creen acá. Bueno, muchos whiskies toman su sabor de un solo barril. Sin embargo, Grants Triple Wood, 12 años, toma su sabor de tres tipos diferentes de madera. Una barrica de Jerez que le provee la robustez de las especies dulces. Una de roble americano que le agrega un sutil toque de vainilla y la recarga de bourbon que le ofrece la dulzura del azúcar moreno. Con Grants 12 años, descubre el sabor galardonado. El diseño de esta botella es único, por eso contiene Grants. Este sabor fue creado para ser único, por eso sabe a Grants. Te invito a descubrirlo. Hermosa la botella de Grants, ¿eh? Hermosa la botella de Grants, 12 años. Sí, señor Ripper. Porque quiero terminar en sí el concepto. Digo, si mañana hay una revisión post Copa América. La evaluación. Normal de cada... Y la federación dice, bueno, señores, ahora vamos a ir por el fútbol más básico, más fácil. No más básico, porque todos los fútbol son difíciles, pero digo, que menos complicado es. Y van a un entrenador que le gusta defender y contragolpear como la era de Alfaro, y está bien. Porque se dieron cuenta de que había que tener a alguien que empiece a potenciar los jugadores, una pregunta, la fortaleza. ¿Este qué estilo es? Este es un estilo que le gusta jugar con la pelota, le gusta salir jugando. Lo veíamos en Qatar. ¿Pero salimos bien? No. ¿Qatar jugaba bien? Qatar salió campeón de Asia. Oye, Qatar que jugó Copa América, que la manejaba este pana. Jugaba bien. Pelota. Salía jugando. Después en el Mundial fue un desastre. Fue campeón de Asia. ¿Qué equipo jugaba? Ya sabemos. En Asia es jodido contra Japón, contra Irán, contra Corea es jodido, ¿ah? Sí. Tiene su mérito. Tiene su mérito. Lo que pasa es que... Tú lo traes en su rifle. Lo que pasa es que yo no tengo problema porque es un gran entrenador. Lo que pasa es que hay una gran realidad. Vos tenés que traer, a lo mejor, el fútbol que intenta Sánchez Vaz es muy difícil y cuando nos dimos cuenta, por eso ahí donde yo pongo un poco de reparo, de que la presión a él lo está comprimiendo, se lo vieron la cara como festeja el último partido, vieron que le cuesta entrar en ese momento justo en el partido,
30 minutos cuando te están... Dale, 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 el equipo está mal. Bueno. Y no movilizó. Vos decís, algo pasa. Algo pasa en esa reacción. Después se especula y se dice pero que... en estos niveles que sabe trabajar con presión. ¿Sí? Bueno, pero él no viene de eso, Beto. Él no viene de eso. Es lo mismo. Oye, Beto, oye, ¿tú te qué vuelvo crees a preguntar que no había presión? No, mejor. No había presión para dirigir a Qatar. Pero no lo quiero comprometer. Pero en realidad, Célico, cuando tuvo que trabajar con presión, les costó. Entonces, por eso digo. Y Célico es un fenómeno como entrenador. O no, y, no me diga. Y si yo, y yo te digo, yo a mí, me decís... Pero oye, pero Esteban, a ver. El deportista tiene presión. Sí. El periodista también tiene presión cuando tiene la información y no puede decirla. Sí. El entrenador tiene presión. Sí, pero depende si no de dónde, Turbina. Si tienes presión, no te dediques a... Pero por eso, pero Turbina, la primera vez que él dirigió en Qatar, que Qatar, si hacía un gol, lo festejaban todo. Ese, en esa academia. No tuvo presión, presión. Célico dirigió en Católica que no tuvo presión. La selección sub-17, bueno, un poquito. Célico, Célico dirigió a Nacional, acorda, si no se acuerdan, dirigió Nacional Célico también. Pero no tenía caso, dirigió no, algún no, tiempo. Tiene que ver, Cicuino. Nacional no tenía la presión tiene que ver. De la época 2005. Nacional, mal que les pese, es un grande del fútbol ecuatoriano. Ustedes están acostumbrados a hablar de los equipos nomás. Nadie lo está menospreciando. Nadie discute. Parece, por eso digo. Comparable con Barcelona. La gloria que dio Nacional. Comparable con Barcelona, la presión. Presión de Nacional. Es que en Barcelona joden, pues en Nacional claro que hay presión porque es un equipo grande. Pero en Barcelona es porque le joden. No, 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 no. Jode a Nacional, eres tú, Pingüino. Te dedicaste a joder a la doctora Por eso te digo, Esteban, que te has dedicado a joderlo al club. Por eso te digo que futbolísticamente... Tú y Valdión, a mí, los dos. No, lo, no, no. No, yo tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo. Futbolísticamente, Esteban. A Valdión lo sacó en quema el coronel Manjarrés. Tú sabes que eres no, mi amigo Valdión. Y yo sé que en esta Copa América... ¿Y ahora a mí qué me reclama? ¿Yo qué tengo que ver en eso? En esta Copa América te tiraste para atrás. A la semana que llegaste ya te querías regresar. Y a tu pobre productor lo hiciste hasta llorar. A este chico joven. Tú sabes que eres mi pana. Y tú sabes que yo te aplaudo cuando haces las cosas bien. También. Pero en la Copa América siempre te lo mandaste a Valdión. A mí te lo digo públicamente. Está bien. Bueno, nos tenemos que retirar, señores. ¿Ah? Ya, ha sido un placer, la verdad, compartir con ustedes este programa. Muchísimas gracias, PHD. Encantado. Gracias, señor Ávila, gracias. Bien, Pingüino. Bien, gracias, Urbina, gracias, Alberto. Gracias, Bustamante. Gracias, señor Esteban. ¿A dónde se va? Vamos, vámonos. Espérese un ratito. No se puede hablar acá. Uno intenta dar una cosa seria y se ponen a boludear. Ay, ya te escucho. Esa es la verdad. Es su idea táctica antes de irte. No, no, no. Hay que poner huevo, cagarlo a patada, todo encerradito y contragolpear, muchachos. Y vamos por los jugadores, por la familia, por todo. Avilés, ¿usted quiere a Miguel? Miguel es que se queda allá, ¿no? Miguel es... No puede. Ya le van a revocar la visa. Miguel, vale, ve. Le van a revocar la visa a Miguel porque se ha metido a lugares donde no se puede meter. Ahora sí, producción. Oye. Quiero una hamburguesa. ¿Qué es el... Esto, vea lo que dice después. A ver, quiero ¿qué una hamburguesa. Ocho, quiero una hamburguesa. Ahí. ¡A mí no me vengas a encamar huevadas, carajo! Pero si se ha pasado... Ya se ha pasado... En la Copa América, en las vacaciones de él de temporada, cada vez que viaja a Tampa, cada vez que viaja a Fort Lauderdale, comiendo una hamburguesa. Así es. Y hamburguesa de $60. No, se pega una hamburguesa. 70 latas, dice. El micro. 70 latas. Y con razón Brasil está mal. ¿No vieron el X de Guachito Sánchez? Con la camiseta de Brasil, desde que se puso la camiseta, cagó. Nos vamos, señores. Gracias. Un placer. Será hasta el día de mañana. Van a darme las veces. Chao. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Dí la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La única! ¡Y verdad!